Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Aficionado del Toluca conmueve a todos por esperar 30 años para ver al equipo. Este miércoles, 15 de febrero, se enfrentaron el Atlanta United y Toluca FC Toluca FC en un partido amistoso internacional en el Mercedes-Benz Stadium, Georgia, Estados Unidos, en lo que significó un triunfo para los mexiquenses al imponerse 4-3 sobre el cuadro de la Major League Soccer. Pese a la desventaja que tenían los Diablos Rojos ante el Atlanta United, se sobrepusieron con las definiciones de Iván Gacelo López, Sebastián Saucedo, Maximiliano Araujo y Camilo Zambezzo. Sin embargo, desde las gradas del recinto, un aficionado de Toluca que radica en el tierras estadounidense se llevó los reflectores por tener un letrero que decía: "Pasaron 30 años para ver a mi Toluca". La acción no pasó desapercibida por el entrenador de los Diablos Rojos, Nacho Ambriz, quien se quedó sorprendido: "Cada vez me impresiona más la afición. Había un letrero de un aficionado que después de 30 años volvió a ver al Toluca y bueno, esperar que se hayan ido contentos también esta afición que tenemos en Estados Unidos y no queda más que seguir trabajando". En redes sociales, el aficionado de los Diablos Rojos se pronunció: "Soy de Chiapas. Cuando tenía 10 años, un tío que trabajaba en Toluca me llevó una playera de Toluca. A los 15 años pasaba por mi mente cómo será ver un partido del Toluca. Era imaginación. Hoy Dios me concedió vivir una experiencia al máximo. Gracias Boulpi por el zapato y Brian Angulo". Por otro lado, los Diablos realizaron un trabajo regenerativo este jueves en las instalaciones de Metepec. Tras el juego amistoso que enfrentaron este miércoles en Atlanta, los Diablos Rojos entrenaron este jueves en las instalaciones de Metepec, donde realizaron un trabajo de baja intensidad buscando la reactivación, con mira ya al juego del próximo domingo, en que enfrentarán a Pachuca. De acuerdo con la planificación del trabajo, se intentó que la mayoría del plantel jugara un acumulado de 45 o 50 minutos, con lo cual este jueves, en práctica que inició a las 12:30, todo el grupo efectuó un trabajo regenerativo para mañana pensar en el partido del domingo. Se trató de una práctica de muy baja intensidad, de simplemente tratar de recuperarlos, de activarlos, para el día viernes poder trabajar la parte táctica y física con las miras al partido del domingo. El ánimo y motivación del equipo se encuentran a tope luego de que el amistoso en Estados Unidos fue positivo en el desempeño y el resultado, por lo que ahora están enfocados en ofrecer un buen encuentro y sumar otro triunfo, de vuelta a la actividad en la liga. Por último, los tres canteranos que aprovecharon el amistoso ante Atlanta y se ganaron un lugar en el primer equipo. Ignacio Ambriz, director técnico de los Choriceros, utilizó un total de 20 jugadores, algunos jugaron 45 minutos, otros 62 se dieron el gusto de no salir del campo, Jorge Torres Nilo y Fernando Navarro, pero hubo tres que aprovecharon su oportunidad al máximo. Se trata de jóvenes de las fuerzas básicas, los cuales fueron respaldados por el estratega. Hacemos referencia a Berardo López del Villar, zaguero central de 17 años, Abraham Villegas Maciel, defensa de 20 años, y Juan de Dios Gamboa, delantero de 21 años, quienes se dieron el gusto de sumar minutos y dar una buena impresión. Lo hacen bien y tienen que ir aprovechando estos minutos poco a poco para que el equipo vaya confiando en ellos. Son grandes jugadores y necesitan esa confianza para que rindan a un mejor nivel, confesó Nacho en conferencia de prensa. Más adelante, el entrenador agregó: "Como siempre digo, en el fútbol dices tengo a esos 11 jugadores, pero no es cierto, tienes que rotar la semana que viene, tenemos una jornada doble y tenemos que estar preparados todos para que los que lo requieran estar en mejores condiciones".